Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, perdón, buenas noches. Ya es la costumbre, ¿verdad? Buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo les fue en este día? ¿Todo bien? ¿Sí? Buenas noches, todo bien, Buenas un noches, gusto. excelente, Todo perfecto. bien. Me alegro Todo mucho. bien, gracias. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy y faltan varios todavía. Vamos a esperar unos minutos para pasar lista. No pasé lista la clase de ayer porque no me habían dado listado hasta ahora, ¿verdad? Me lo dieron, pero de un adelante, pues sí, pasamos lista, ¿verdad? Así que, pero bueno, arrancamos, señores, con la clase de hoy, que hoy vamos a ver lo que es el marketing mix. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Que vimos el origen del marketing. Quiero ver si estoy viendo acá, sí. El origen del marketing, vimos que básicamente apareció a principios del siglo de 1900, a partir del siglo XX, al inicio, empezó todo esto del marketing. Sí, también vimos. ¿Qué es el concepto de marketing? ¿Qué es marketing, verdad? Que vimos que es un arte, una ciencia, que lo que hace es crear, entregar valor para satisfacer las necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. También dijimos que es un sistema total de actividades de negocios, ¿sí? Orientado, obviamente, a la satisfacción del cliente. Eso es marketing, un sistema total de actividades de negocios, que no solamente es la parte de ventas, porque les comentaba el día de ayer que muchas veces se confunde o la gente dice marketing es igual a ventas, y no es así. Sí, las ventas es parte del marketing, que por cierto, hoy vamos a ver en qué parte del marketing encaja las ventas el día de hoy, porque vamos a ver lo que es el marketing mix. De ahí estuvimos viendo los enfoques del marketing cuando empezó. Sí, que primero era enfoque a la producción, luego el enfoque a la orientación de la calidad del producto, de ahí a las ventas, hablamos un poco de la venta dura, sí, que eran, que trataban de vender bajo presión. Vimos también un poco sobre la orientación del marketing cuando ya empezó a tomar forma, y por último vimos que era lo que es el marketing holístico, es decir, el marketing 360 grados. Ahí está. Dijimos que el marketing holístico o el marketing 360 grados incluye el marketing relacional, el marketing integrado, donde integramos toda la cadena de distribución, el marketing interno, que hablamos sobre que es importante que el marketing pues empiece dentro de la empresa, y el concepto social de marketing. Y por ahí pues hablamos de un poco de relaciones públicas, que cambia un poquito el concepto. Y las etapas del marketing. Vimos en la etapa del 1.0, que estaba centrado en el producto y las estrategias que van dirigidas al mismo. El 2.0, que el enfoque primordial era las necesidades del consumidor. El 3.0, enfocado al valor de las personas, es decir, qué valor le entregamos a la persona. Y el 4.0, de generar confianza y fidelidad al cliente. Hay un dato bien interesante hablando de marketing digital. Y es que un error que se comete mucho en muchas agencias o personas que quieren ayudar a otras empresas a llevar campañas de marketing digital es la que quieren vender en las plataformas como por ejemplo Facebook, Instagram, y realmente ahí no se vende, ¿sí? La gente no va al Facebook ni al Instagram para comprar. La gente va a las redes sociales, ¿para qué? Para divertirse, ¿sí? Y ese es uno de los errores que comete la gente que está metida en el marketing digital, que quiere vender a través de Facebook, y no es así. Ahí lo que se hace es captar la atención, traer la atención del cliente. Y luego lo mandamos a otro lugar donde ahí sí le vendemos, ¿sí? Por ejemplo, de repente vemos un anuncio, el cliente le da clic, y lo mandamos a una landing page o una página de aterrizaje. ¿Ok? O de repente al WhatsApp, o de repente al Messenger. Entonces allí es donde nosotros vendemos. O una llamada telefónica. ¿Sí? Es donde nosotros vendemos ahí, no en las redes sociales. ¿Ok?
Eso es un detalle bien interesante. Por eso es importante que la publicidad que nosotros hagamos genere confianza. Bueno, y ahí más o menos nos quedamos el día de ayer. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto? ¿O no? Bueno, mientras estamos aquí vamos a pasar lista rapidito. Vamos a ver, Angélica Mazariego. ¿Está o no está? Blanca. Ah, ahí está, excelente, Angélica, gracias. Presente. Y Blanca también está, muy bien. Sí. Permítame. Voy a tener un poco acá, ahí está. Ok. Veamos. Qué raro, perdónmelo. Bueno, como que tenemos un poco de problemas con la lista de asistencia otra vez. Solo la puedo ver, no puedo tomar lista. Bueno, lo vamos a arreglar para el día de mañana. Bueno, sigamos entonces, chicos. En esta primera semana, la idea es montar la base sobre marketing, en sí marketing. ¿Por qué razón? Porque hay un error que se comete muchas veces cuando quieren hacer marketing digital y solo se enfocan en la parte digital y no en la parte del marketing. Es decir, saben muy bien cómo se maneja la herramienta, pero no tienen ni idea de estrategias de marketing. Entonces, para nosotros dar marketing digital, tenemos que conocer las dos cosas. ¿Sí? Tenemos que saber de marketing y tenemos que saber la parte digital. Y esa es la idea de este curso, unir las dos partes. Así que el día de hoy y el día de mañana vamos a enfocarnos mucho en el marketing, lo que es marketing mix, y el día de mañana vamos a dar, de lo que veamos ahora, vamos a dar ya en sí estrategias en relación a marketing. ¿Sí? Entonces, eso es un detalle muy interesante que tiene que tomarlo muy en cuenta. Lo que vamos a dar aquí en la parte de marketing es bastante básico, ¿sí? Es muy básico, pero sí le va a ayudar por lo menos a tener una idea, abrir el panorama para aquellos que no conocen mucho del tema, para que al momento de atender su cliente o para el momento de hacer la venta de su producto, usted sepa, ¿sí? ¿Qué es lo que va, estrategias que va a utilizar? ¿Cuáles no va a utilizar? ¿Qué puede funcionar? ¿Qué no puede funcionar? Y lo lanzamos a través de la parte digital, que sería la otra parte de este curso. Pero el día de hoy y el día de mañana nos vamos a enfocar nada más a lo que es la parte de marketing, especialmente en el marketing mix. Ya vamos a ver todo eso. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Toda la cosa. Entonces, vamos a la presentación de regreso. Aquí nos quedamos el día de ayer. Y vamos a ver. Ahí sí. Ahora bien, el marketing o el mercadeo se basa en cuatro pilares fundamentales, que son las famosas 4P, ¿sí? Las famosas 4P. Ahora bien, hoy en día han surgido varios autores que le han agregado más P. Hay unas que son 7P, hay otras que son 5P, pero todas se derivan de estas cuatro iniciales, ¿sí? Quizás donde yo me quedaría, si le agregamos más P, yo me quedaría en la número 5, la quinta P, que sería la P de personas, ¿sí? Y de ahí lo demás lo sacan de estas cuatro, ¿sí? Porque de repente usted va a escuchar por ahí, mire, 7P, ¿verdad? Que 8P, sí. Pero realmente son 4 y de aquí salen todas las demás. Lo que pasa es que lo desglosan un poquito más, por eso es que salen más P, pero esta es la base, son 4, es como una mesa, tiene 4 patas, ¿verdad? Y la que yo sí digo que podría agregarse es la quinta, que sería la P de personas, ¿sí? Donde está el consumidor, donde están los dos tipos de cliente, cliente externo y cliente interno. Pero hoy nos vamos a basar en estas 4P, que son lo que es el precio, el producto, perdón, precio, plaza y promoción, ¿sí? Toda la estrategia de marketing se radica en estas 4P y las vamos a ver en forma rápida, en esta hora pues que tenemos de clase.
Vamos a ver, aquí podemos tener un pequeño desglose de qué contienen esas 4P. Sí, empezamos con producto. Hablando de producto, también nos, hablamos de servicio, ¿verdad? Cuando digo yo producto, también me refiero a servicios. Entonces, aquí, en producto nosotros tenemos, pues, la variedad de productos, la calidad del producto, las características del mismo, la marca del producto, el envase, el tamaño, los servicios adicionales que conllevan el producto, las garantías y políticas de devoluciones. Ahora bien, hay un detalle bien interesante en los últimos, cuando estamos hablando de, por ejemplo, servicios adicionales. Un servicio adicional, por ejemplo, ahora se puso de moda con la pandemia, el mandar los productos a domicilio, ¿sí? Y surgió ese negocio mucho más fuerte que antes, ¿sí? Porque antes sí habían empresas o había personas que se dedicaban a hacer mandados, pero cuando surgió la pandemia, eso fue un boom, ¿sí? Porque un montón de gente comenzó a vender en línea, un montón de gente comenzó a distribuir productos, y ya la gente ya se adecuó, que ya sabe que tiene que pagar los $2, los $3, los $5 del envío, ¿sí? En ese aspecto, digamos que lo que estamos en este rubro nos benefició bastante, porque era una barrera situacional antes de la pandemia, que la gente lo pensaba dos veces, ay, pero tengo que pagar envío, y no me lo puedo mandar gratis, ¿sí? Porque le estoy comprando tanto, había gente que decía eso, negociaba, ¿verdad? Dice, mira, es que yo le estoy comprando tanto, mándemelo gratis, que no quiero pagar el envío, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí venían los comerciantes y dijeron, bueno, mejor pongamos el envío adentro del precio y todo eso, ¿verdad? Para no decir, mire, se lo voy a mandar gratis, pero no, estaba corriendo envío. Pero esa barrera se rompió gracias a la pandemia, ¿sí? Dicen las estadísticas que la pandemia nos ayudó a aumentar, bien dicho, acelerar el tiempo. Es decir, lo que pasó en 3 meses, que duró la cuarentena, fue un adelanto significativo alrededor de 10 años. Es decir, nos adelantamos 10 años en la parte de la, del comercio electrónico. Todo lo que tenía que haber pasado en 10 años pasó en 3 meses. Entonces, eso fue, la gente se tuvo que tecnificar sí o sí. Ahí comenzaron a venderse por montones las computadoras, las laptops, las compañías de telefonía tuvieron compañías de telefonía colapsaron. ¿Por qué? Porque todo el mundo metidos en internet, pidiendo más internet, más velocidad, más instalaciones. Entonces llegaron un momento que un par de compañías colapsaron, ¿verdad? En un par de días. Entonces tuvieron que meterle un poquito más de capacidad a los servidores, un poquito más de capacidad de ¿cómo se llama? De ahí se me dio el nombre, un nombre técnico, de gente que visita los sitios, ¿verdad? Pero hay un nombre técnico para eso, se me ha escapado ahorita. Entonces, a ver. Vaya, aquí me están comentando de que necesitan conectarse con el nombre completo según el DUI. Me están comentando por aquí de parte de la empresa. Y aquí está, aquí le voy a decir, no sé si está por ahí, Paola, porque fíjese que no puedo tomar vista, está bloqueado el archivo. No puedo hacer la lista de asistencia. Ok, así que, bueno. Sigamos entonces, compañeros, un recordatorio aquí de parte de la empresa que tienen que colocar su nombre completo según el DUI. Ahorita no da acceso, dicen, vaya, perfecto, pues vamos a pasar listo. Bueno, sigamos. Entonces, esos servicios adicionales que conlleva la venta del producto, hay servicios adicionales. Por ejemplo, cuando usted va a comprar a Simán, por decir alguna lavadora, cuando usted va a comprar, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y llega el camioncito, ¿verdad? Es un servicio adicional. Hay empresas que tienen más servicios que otros, ¿sí? Mientras más grande la empresa, por lo general, un poquito más de servicios. Si usted de repente se va a meter al centro de San Salvador a comprar una de esas comerciales, lo más seguro es que le va a tocar pagar envío aparte, ¿verdad? Entonces,
Y así vamos, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de servicio podría incluir los productos? Por ejemplo, en algunos almacenes, cuando usted compra ropa, especialmente pantalones, de repente le pueden hacer, bien, nosotros le hacemos el ruedo, ¿verdad? El pantalón, para que usted no ande ahí complicándose con eso. Entonces, esos son esos tipos de servicios adicionales o valor agregado que le podemos decir nosotros, que conllevan la venta o la venta del producto. También entramos lo que es la parte de garantías, ¿sí? ¿Qué garantía tiene el producto? Si tiene o no tiene, ¿verdad? Porque hay productos que sí tienen o hay productos que no tienen. Vamos a ver, ahorita vamos a pasar lista, chicos, creo que ya me dieron el acceso. Y me estaban pidiendo, no sé si fueron ustedes o el otro grupo, las diapositivas. Sí se las podemos mandar, creo que hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí podemos mandárselos. No, no hay grupo de WhatsApp. Ah, no hay grupo de WhatsApp. No me han agregado. En serio. Bueno, ya voy a preguntar. Perdón, bien. Sí, sí, hay un enlace de grupo de WhatsApp, pero en mi caso, cuando yo le doy el link ahí, el clic, no me refiere al grupo, sino que se queda así en blanco. Ok, bueno. Ese es el problema. Qué bien que lo dijo, lo vamos a pasar en ahí para que lo puedan arreglar, ¿verdad? Veamos. Ahí está. Angélica estaba ahí. Ahí está. Hoy sí puedo editarlo. Excelente. Vamos a ver. Angélica me dijo que estaba. Blanca también, ¿verdad? Carlos Ramos. Presente por acá. Excelente. Damaris Enríquez. Aquí presente. Perfecto. Eric Villalta. Presente. Muy bien. Eva Brenes. Eva Sofía. No está Eva Sofía. Bueno. Glenda Liliana Molina. No está Glenda todavía. Ok. Y Beta Alejandra Girón. Presente. Excelente. Muy bien. Jaime Antonio Mendoza. Presente. Perfecto. Jennifer Adriana Vázquez. Presente. Muy bien. Julia Guadalupe Godínez. ¿Dónde está Julia? Ok. Karen Marcela Castro. Presente. Ok. Catherine Vanessa Centeno. Presente. Muy bien. María José Clímaco. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marisela del Carmen. Presente. Ok. Miriam del Carmen. Sí, señor, presente. Excelente. Misael Alexander. Acá presente. Muy bien. Paola Betsabe. Paola. ¿No está Paola? Ok. Reina Chicas. Presente. Muy bien. Rocío Vázquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodrigo Durán. Presente. Muy bien. Rodrigo Gálvez. ¿Cómo está Rodrigo Gálvez? Ok. Roxana Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Samuel Sorto. Presente. Muy bien. Vanessa Castillo. Vanessa. Ok. Wendy Merlos. Presente. Perfecto. Y Zulma Hernández. Presente. Perfecto. Bueno, ya estuvo. Vamos entonces, sigamos con lo que estábamos. Mi nombre es, ¿qué dice acá? Perdone, tomó nota de mi nombre, profesor. Vaya, déjeme ver, Blanca. Usted es la primera o la segunda, ¿verdad? No sé. Quiero ver, Blanca Natalia de la Trinidad. Sí. Sí, sí, ahí estamos. Vale, aquí, muchas gracias. Ok, y por eso me dijeron, dígame.
Sí, a mí me pasó la lista también. Ah, Rodrigo. Sí. Rodrigo. Correcto. Ok, vamos a ver. Por ahí creo que me pusieron alguien más. Rodrigo, excelente, Rodrigo. Veamos quién más. Mi nombre es Eva Sofía, dice. Eva Sofía, ahí está. Muy bien. Así es que a veces hay un poco la conexión, ¿verdad? Sofía, ven. ¿Y quién más? Creo que solamente... Bueno. Ok, sigamos entonces. Zulma levantó la mano, dígame. No, solamente de lo del grupo de WhatsApp, de que sí ya está, porque en el WhatsApp privado que nos mandaron, ahí van todos los links, incluso para ver los videos de las clases en YouTube, y hoy lo estuve buscando y no aparece, no sé si no lo van a poner en esta... ¿Las clases de YouTube o el link de WhatsApp? Estos videos, estas clases siempre son grabadas y nos las pasaban en YouTube. Entonces, sí. Yo estuve buscando la de ayer, pero todavía no aparece. No, es que lo que pasa es que tuvimos un problema técnico hoy en la mañana y no se pudo subir hasta ya tarde, como a las 5 más o menos. Ya están en YouTube. Ajá. Y se van a subir también a la plataforma. Si no la subieron ya, me imagino que mañana a primera hora van a subir tanto la clase de ayer como la de ahora. Dígame, Jaime. Hola, no, solo hay una persona en el grupo de WhatsApp que está escribiendo que dice que el micrófono no lo tiene activo y no puede decir presente en la lista de asistencia y ella se llama Eva Sofía Brenes Medrano. Ah, sí, sí, ya la apuntamos. Muchas gracias. Bueno, bueno. Gracias. Excelente, compañeros. Bueno, ¿alguna pregunta más para seguir? ¿Estamos bien? Ok. Sigamos entonces. Vamos. Ok, aquí está. Bueno, vaya, estábamos aquí en la parte de producto, ¿verdad? En la parte de precio, pues, va la parte, pues, obviamente políticas de precio, como por ejemplo, listas de precios, descuentos, hasta cuánto se va a dar de descuentos, y todo eso tiene que ir bien parametrizado. Porque de repente les voy a decir que sacan promociones a algunas empresas, no se fijan muy bien, y a las horas de las horas hay pérdida. Se ha dado los casos. Por ejemplo, hace muchos años yo estuve trabajando en una de las telefonías. Hace bastante. Y en eso sacaron una promoción porque tenían la, digámoslo así, en español, ¿verdad? Salvadoreño, la maña de que se adelantaban demasiado a las cosas. Y sacaron una promoción en el cual a las horas de las horas, cuando hicieron los números, no les salía. Es decir, el descuento que daban era demasiado grande y no había utilidad. Todo lo contrario, había pérdida. Y ya con campañas masivas en televisión y radio y todas las cosas. Entonces, y ahí tuvieron que detener todo, pues, ya teniendo un montón, miles de dólares de pérdida. Entonces, todo eso hay que tenerlo bien en cuenta. Complementos o formas de pago, etcétera. En la parte de promoción, ahí está la publicidad, ahí está la venta personal. Ahí sí está la venta, la parte de la promoción. Ahí aplica la parte de la venta del marketing. La venta personal. Es decir, los vendedores, todo eso. Ahí en la parte de promoción. Entonces, ¿dónde radica la venta? Pues en esa parte. También está el merchandising, las relaciones públicas. El marketing digital entra ahí en esa parte también. Y la parte de plaza, es decir, la distribución del producto, que ve lo que son canales de distribución, la cobertura, el surtido, ubicaciones, inventario, transporte, logística, etc. Entonces, todo esto, antes de lanzar lo que es un producto, un servicio, se tome en cuenta. Y vamos a desglosarlo poquito por poquito para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Empezamos con el producto. El producto es cualquier bien o servicio que se puede ofrecer a un mercado para su adquisición o uso de consumo.
Y la intención del producto es que satisfaga una necesidad o un deseo. ¿Sí? Hay, ojo con esto. Hay diferencia entre necesidad y deseo. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, más que todo en la parte de ventas, dicen, hay que crear una necesidad. La necesidad no se puede crear. Una necesidad es una carencia psicofisiológica de algo. Pero lo que sí puedo crear es el deseo en la persona. Por ejemplo, yo no puedo crear la necesidad de alimentarme. Eso ya está innato. Pero sí puedo crear el deseo de qué voy a comprar, qué voy a comer. ¿Sí? Por ahí sí podemos ir influyendo al prospecto. ¿Ok? Entonces, y cuando hablamos de productos, hablamos de... Hola, dígame. Hola, hola. Ok, sigamos. Fue ahí error de dedo, quizá. Cuando hablamos de producto, hablamos primero de la gama de productos. Y hay dos conceptos en marketing, amplitud y profundidad. ¿Sí? Amplitud y profundidad. Cuando hablo de amplitud es cuántas presentaciones tiene mi producto. Aún en los servicios puede haber amplitud y profundidad en los servicios. ¿Sí? Y en el caso de los productos, por ejemplo, está el galón, el medio galón, el litro, el medio litro, el cuarto de litro y creo que hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la amplitud de los productos. ¿Sí? Y la profundidad. Es decir, perdón, lo que acabo de decir, el ejemplo es la profundidad. Es la profundidad, es decir, qué tan profundo es el producto. La amplitud, estamos hablando, por ejemplo, de sabores. Por ejemplo, chocolate, fresa, vainilla, galletas con crema, etcétera, ¿verdad? Esa es la amplitud, ¿verdad? ¿Qué tan amplios son mis productos? ¿Qué tan amplio es mi gama de productos? ¿Y qué tanta profundidad tengo? ¿Cuántas presentaciones tengo del mismo? ¿Sí? Hay empresas que tienen cientos de productos. ¿Sí? Por otro lado, algo muy importante es la calidad diseñada. Ojo con esto, porque muchos se confunden y a la hora de las horas, en la publicidad lo he visto yo, aún en redes sociales, y eso es un error garrafal. Dicen, el producto es de buena calidad, es de la mejor calidad. Obviamente, yo como consumidor, yo lo que voy a pensar es, este tipo me quiere vender, ¿sí? Y por eso dice que es de buena calidad, aunque realmente lo sea. Ahora bien, cuando hablamos de calidad en la publicidad, tengo que especificar por qué razón estoy diciendo eso, ¿sí? Porque si usted no le da una razón al cliente, al consumidor, al prospecto, simplemente no le va a creer, porque dice, todos dicen lo mismo, ¿verdad? Nadie va a hablar de su casa aunque le esté cayendo, nadie va a hablar más de su producto. Entonces, si usted dice que es de buena calidad, tiene que especificar por qué razón está diciendo eso, ¿ok? Entonces, hablando de calidad, hay diferentes tipos de calidades para diferentes tipos de mercado. Eso es algo bien interesante, porque no todos buscan la misma calidad, dependiendo del producto, dependiendo del mercado, y aún dependiendo del servicio, ¿ok? No todos buscan la misma calidad. Hay gente que busca una calidad que no sea tan buena, ¿sí? Para lo que lo va a usar, ¿ok? Entonces solo no le interesa tanto la calidad. Hay otra gente que sí le puede interesar más la calidad, ¿ok? Entonces eso va a depender del mercado, va a depender a qué mercado voy, ¿ok? Otra, la marca. Y cuando hablo de marca, bueno, aquí dice posicionamiento, pero también tiene que ver mucho con colores, con tipos de letra, empaques. ¿Qué tipo de estrategia voy a utilizar? Por ejemplo, si yo no soy el líder en el mercado y yo quiero que mi marca se venda bien, hay una estrategia que es la estrategia del seguidor. ¿Y cuál es la estrategia del seguidor? Hacer un envase, una marca similar, ¿verdad? Al líder. ¿Para qué? Porque la gente se confunda. ¿A quién le ha pasado alguna vez que de repente va a un lugar, un establecimiento, un supermercado o algo y de repente agarra usted supuestamente la marca y a las horas de las horas cuando llego a la casa, ve, esta no era. ¿A quién le ha pasado? A ver. Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos ha pasado. ¿Ah? A mí, por ejemplo. Cuéntanos. A mí también. A todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Es la estrategia del seguidor. Y de repente, ¿y cuál era la idea de esa estrategia?
es que la gente pruebe el producto. Y de repente usted dice, no era lo que yo quería, pero no está tan mal. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado eso? Y de repente se quedó comprando esa marca. A mí me ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado. Que de repente me llevo marcas que no. Igual y... Ajá. Dígame. Disculpe, disculpe. Igual y a veces hasta mejor le son los productos a los que uno piensa. Es cierto, es cierto. A veces de repente uno se va, como decimos en Salvador, chuco, ¿verdad? Y dice, ¡eh, qué interesante! ¿Verdad? Yo pensaba que no, pero a las horas de las horas sí. Entonces, esa es parte del marketing, ¿sí? La estrategia del seguidor, ¿verdad? Que me interesa que me pongan a la par del líder, porque tengo los mismos colores, se parecen, son casi iguales. Entonces, me interesa que la gente se confunda. Así gasto yo menos en publicidad, la publicidad la está pagando aquel, y yo salgo beneficiado, ¿sí? Esa puede ser una. O lo otro es irse al lado contrario, algo totalmente innovador, algo totalmente disruptivo, algo totalmente opuesto, para que llame la atención, entonces no pueden ir con colores similares. Sí, no pueden ir con empaques similares. Y ahí la cosa cambia, ¿verdad? Por eso les digo, dependiendo de la estrategia de marketing que usted quiera utilizar. Y solamente estamos hablando de productos, y el día de mañana vamos a profundizar mucho más sobre productos. ¿Qué estrategias de productos, hablando de la P de producto, ¿verdad?, se pueden utilizar, porque cada una de las P tiene sus propias estrategias de marketing, que las vamos a ver así en forma rapidita en estos dos días. Y eso también marca un posicionamiento. ¿Y qué es posicionamiento? Posicionamiento es la idea que el consumidor tenga del producto, ¿sí? Eso es posicionamiento. Y estamos hablando aquí, cuando hablamos de marca, hablamos también de branding. ¿Y qué es branding? Branding es la construcción de la marca. Todos aquellos esfuerzos que yo hago para construir mi marca y al final que se logre ese posicionamiento que yo quiero, ¿sí? Eso es branding. Por si alguien ha escuchado por ahí esa palabra y qué significará branding. Quiere decir como marca, algo así, ¿verdad? Pues eso es. Son todas aquellas acciones que van encaminadas a la construcción de la marca para lograr el posicionamiento deseado. Eso es el branding. Entonces, y el posicionamiento, como les decía, es la idea, concepto, que tenga el consumidor del producto o de la marca. ¿Ok? ¿Qué idea tiene? Por ejemplo, si yo digo Mercedes-Benz, automáticamente, ¿cuál es el posicionamiento? O si yo digo BMW, o si yo digo Maserati, que son productos, ¿qué? Caros, ¿sí? Carros de $500,000 para arriba, ¿sí? Pero si yo digo Nissan, ya la cosa cambia, ¿verdad? Ya la cosa ya no son $500,000, ya andamos hablando de un carro nuevo, unos $25,000 tal vez, ¿verdad? Ya la cosa, el posicionamiento cambia, ¿sí? Por ejemplo, si yo de repente digo Toyota, uno tiene la idea de, pues, una marca pues, bastante buena, más o menos popular, no es tan cara, pero si de repente yo vengo y digo Lexus, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque Lexus, todo el mundo sabe que es la marca de lujo de la Toyota. Okay, entonces, ahí entra lo que es el posicionamiento de marca y todo esto que estamos hablando. Cuando de repente uno distribuye productos, por decir algo, a la par de quién me conviene estar, arriba de quién, abajo de quién, en los anaqueles. Todos esos tipos de aspectos hay que pensarlo bien. Otra cosa muy importante es no meterse en el posicionamiento de la competencia, porque hay errores que se cometen hace muchos años. No sé quién se acuerda del Biggs. ¿Ah? De las hamburguesas. Sí, yo. Ok. Así muy, es. Muy bien. Ahora bien, ellos tenían la fama de tener las hamburguesas más grandes, ¿verdad? Quizás no eran tan buenas en comparación a otras marcas, pero tenían las hamburguesas más grandes. Tenían una que era de media libra, que era tamaño hamburguesota, sí, ¿verdad? Entonces vino Burger King y comenzó a sacar una publicidad que decía que tenía las hamburguesas más grandes. Y automáticamente, como ya estaba posicionada la marca del otro competidor de Biggs, automáticamente la gente pensaba en Biggs, no pensaba en Burger King. ¿Por qué? Se metieron con el posicionamiento de la competencia.
Y ese anuncio no duró mucho, lo quitaron bastante rápido, rapidito lo quitaron. La gente, los de marketing se dieron cuenta de ese error, que fue un error garrafal, ¿verdad? Gastar miles de dólares en publicidad, ayudándole a la competencia a vender más. Posiblemente en Estados Unidos o en otros lugares, posiblemente sean las hamburguesas más grandes, o por lo menos la carne más grande, pero aquí en El Salvador no lo era. ¿Sí? Y ahí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de los diseños de los envases. ¿Sí? Y las características del producto, es decir, ¿qué beneficio va a satisfacer? ¿Ok? ¿Qué beneficio va a satisfacer el producto? Porque le voy a decir algo, la gente compra el producto no en sí por el producto, sino por lo que el producto le va a hacer a ellos. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del taladro, ¿sí? La gente no anda buscando un taladro, la gente quiere un hoyo en la pared, ¿sí? Para eso busca el taladro. No le interesa cómo, pero quiere el hoyo, ¿ok? Y eso es uno de los errores cuando hablamos de ventas, uno de los errores que se cometen los vendedores que se enfrascan en el producto, no en los beneficios, es decir, no en lo que el cliente anda buscando, ¿sí? Y comienza, usted va a una ferretería, pide un taladro y le comienzan a decir, es que este taladro es alemán, que tiene la punta de no sé qué, y que es 16 horas continuas y no se le va a fundir. ¿A usted qué le interesa eso? Lo que le interesa es el hoyo en la pared, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. Ahora bien, hablando de beneficios, los productos satisfacen tres tipos de beneficios: económicos, funcionales y psicológicos. Cuando hablamos económicos, puede ser de ahorro de dinero o de incremento de utilidad, porque de repente le podemos estar vendiendo a un comerciante. ¿Sí? Incremento de utilidad o ahorro de dinero. En la parte funcional es lo que en sí el producto va a hacer o el servicio y cómo lo va a hacer. Creo que le falta un acento, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer el producto? ¿Sí? Es decir, si usted compra este producto, pues va a ser mucho más fácil, le va a ser mucho más fácil la vida, ¿verdad? Ya no va a tener que gastar tanto, ya no va a tener que esperar tanto, sino que va a ser mucho más fácil el poder, le va a ser más fácil la vida. Y psicológico, ¿qué compensación tendrá? ¿Sí? Porque hay personas que compran el iPhone por un beneficio psicológico. ¿Sí? ¿Sabían eso, verdad? O compran ciertas marcas por el beneficio psicológico. ¿Qué les trae la marca? Por ejemplo, Nike, Tommy, ¿verdad? ¿Qué otras marcas hay? Chanel, Louis Vuitton, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, porque, miren lo que anda ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Un beneficio psicológico. Y ya se sabe que ese beneficio que anda buscando no es tanto económico porque esos productos son carísimos, ¿sí? Pero sí el beneficio psicológico, ¿sí? Sino que va a tener estatus o autorrealización, ¿ok? Y en estos tres tipos de beneficios van en función a los recursos que el cliente va a gastar. Por ejemplo, el monetario, de tiempo y esfuerzo, ¿sí? Y obviamente, pues las objeciones salen en la conjunción de estas dos variables. De los beneficios versus los recursos que el cliente va a gastar. ¿Ok? Y aquí hablamos ya del producto en sí. Los niveles del producto. Primero, tiene un beneficio básico, ¿verdad? ¿Qué beneficio va a satisfacer? Eso se le conoce también como producto básico. Hablando del taladro, ¿cuál es el beneficio? Va a ser el hoyo más rápido. Ok. ¿Va a botar menos basura? ¡Excelente! Porque ¿quién no le gustaría hacer un hoyo que bote menos basura? A todo el mundo, ¿verdad? Lo va a hacer más rápido. No va a tener que cansarse mucho. ¿Sí? Etcétera. De ahí viene el producto real. Es decir, lo tangible. Es decir, el centro de acá es lo que en sí el producto va a hacer. Es lo que en sí el producto va a hacer. Y aquí ya es el producto tangible. Es decir, el envase, la marca, las cualidades del producto. Cuando hablamos de cualidades, hablamos de atributos del producto, intrínsecos e intrínsecos. Por ejemplo, hablamos de el precio, tamaño, color, aroma, sabor, viñetas, empaque, embalaje, todo eso, ¿verdad? Tiene que ver con las cualidades del producto. De ahí viene la parte estética, qué tan bonito, tan feo es. Dependiendo del tipo de cliente, el tipo de producto, así va a ser la estética del producto. La marca,
Obviamente, y la calidad. ¿Qué tipo de calidad vamos a ofrecer? Dependiendo, dependiendo el mercado donde vayamos nosotros. Y viene la parte del producto aumentado. Empezamos con la instalación. ¿La instalación es importante? Obviamente, sí. ¿Por qué cree usted que los grandes almacenes venden un montón? Por la instalación. Por la instalación. Vamos a ver aquí un comentario. Dice, Marisela del Carmen no ha podido conectar. Ok, está lloviendo. Dice, y ya viene el invierno, señores. Ok. Ya entró, ¿eh? Gracias. Excelente, Marisela. Ya la vamos a apuntar. Veamos dónde está la lista de asistencia. Marisela, Glenda Molina, ahí está, ¿verdad? Es lo que me acaba de escribir. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es que un ratito se fue la luz, pero ya había pasado lista. Ah, ya había pasado, ¿y ya la había notado? Sí, ya. Ah, va, perfecto. Bueno. Bueno, excelente, gracias. Sigamos. Va, estábamos hablando de los... gracias, Glenda. Excelente, ya la apuntamos también, no me había fijado que ahí estaba. De la instalación. La instalación son terriblemente importantes. Qué tan bonito sea, qué tan feo sea. ¿Sí? De nada, Glenda. Las instalaciones. También hay algo muy importante. La seguridad de la instalación. ¿Sí? Porque de repente la instalación no puede ser tan bonita, regular. Pero si es insegura, olvídese que la gente va a entrar. Por ejemplo, supóngase que usted va... por decir algo, a una pupusería, de repente hay un temblor y todo el mundo sale corriendo y se entrampa la puerta. ¿Usted cree que va a regresar la próxima vez a ese establecimiento? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Por la seguridad del establecimiento, por la seguridad de la instalación. Tiene mucho que ver en eso. Políticas de créditos y productos de crédito al contado, el tipo de entrega, dependiendo del producto, la garantía, si hay o no hay, el servicio postventa. ¿Sí? Dependiendo del tipo de producto, el tipo de mercado. Y el tipo de venta también. Y relacionado al producto está lo que es el ciclo de vida del producto. ¿Sí? Que más o menos es esto de acá. De repente empieza el producto. Y obviamente empieza después de la fase introductoria, viene la fase del crecimiento. De ahí viene la fase de la madurez. ¿Ok? Y por último viene el declive. Ahora bien. Esta fase de aquí de la madurez quizás es una de las más importantes de todas. ¿Por qué? Porque ¿qué tan larga va a ser? Porque hay productos que tienen una cantidad de años exorbitantes, pero todavía están aquí. Por ejemplo, la Coca-Cola puede ser uno. ¿Cuántos años no tiene? Kellogg's también. También el otro, ¿cómo se llama? La avena, Quaker. Tienen, añales de estar en el mercado. ¿Pero qué pasa? Pues ocupan estrategias de marketing para mantenerse siempre en la madurez. Y una de ellas es relanzamiento de productos, nuevos productos, tecnología nueva, ¿sí? Todo eso va incluido, ¿verdad? Y hay productos que ya no existen, ¿verdad? Ya no existen. ¿Por qué? Pues no tuvieron la innovación adecuada. No cambiaron, no se transformaron, o simplemente fueron desplazados. Por ejemplo, el beeper. ¿Quién se acuerda de los beepers? A ver. ¿Alguien se acuerda de los beepers? Que eran aquellos aparatitos que le llevaban mensajes. Sí, me acuerdo, ¿verdad? De los beepers, licenciado. ¿Verdad que sí? Sí, yo ocupé un beeper en un trabajo. Ah, ok, interesante. ¿Y qué pasa ahora? ¿La gente buscaría beeper otra vez? No. Para nada. Si lo menciona. Exacto, ¿verdad? Entonces, y ese producto, la misma tecnología lo desplazó. Como por ejemplo también las cámaras fotográficas de rollo, ¿se acuerdan de eso? Sí. ¿Ah? Ya la misma tecnología desplazó todo eso. Ya nadie está comprando eso, ni a nadie está revelando fotos. Todo es digital ahora. Los VHS, ya nadie ocupa VHS, todo el mundo ocupa CD o ¿cómo se llama? O Blu-ray o de repente USB o nada de eso, internet y ya estuvo, ¿verdad? Entonces la misma tecnología pues va de repente desplazando productos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahí la empresa? Innovarse. No les vaya a pasar como les pasó a Blockbuster, ¿verdad? Que vino Netflix y les dijo, mire, tenemos esta plataforma de videos, es el futuro, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué pasó con Blockbuster? Se burlaron de Netflix. Y mira a ver Blockbuster ahora.
ya no existe, solo hay una sucursal, creo que en Estados Unidos, en un lugar de Estados Unidos, en el mundo. ¿Ya la van a cerrar? Ya la van a cerrar, va, imagínense. Ya la van a cerrar, ¿por qué? ¿Para qué la van a tener? Pues, ¿sí? ¿Y qué sucedió ahí? Innovación, no vieron el futuro. No vieron el futuro. Por ejemplo, acá, aquí hemos puesto esto porque no vaya a ser que Google o YouTube, me han dicho, nos bloquee por usurpar derechos de autor, ¿verdad? Pero aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que en el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Aquí fue la parte introductoria. ¿Hace cuánto será? Hace, híjole, no sé, tal vez principio de siglo, posiblemente, principio del siglo XX, 1900. De ahí evolucionaron a esto y de ahí a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos ahora? ¿Vale? Esta es una de las marcas que ha durado muchísimos años en el mercado. ¿Pero qué ha sucedido? Se ha reinventado poco a poco. ¿Ok? Se ha reinventado. Ha evolucionado. Eso es en la parte de producto. Ahora bien, la otra P es precio. O pricing, como se le dice, ¿verdad? O price. Y el pricing es la acción de colocarle precio a los productos o servicios. Y para eso se hace un análisis de tres aspectos importantísimos. La primera es el costo. ¿Cuánto me cuesta el producto? ¿Cuánto me cuesta traerlo? ¿Cuánto cuesta el servicio? ¿Sí? El costo del producto o el servicio. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto voy a gastar yo? Y luego nos vamos al mercado. El mercado, usted pone el precio y usted pone a pensar, obviamente, el costo base más la utilidad le va a sacar el precio. Y usted dice, ok, ¿mi mercado soporta ese precio, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Soporta el precio del mercado, sí o no? Y la última, ¿cómo está mi competencia? ¿Sí? ¿Estoy yo más arriba que mi competencia? ¿Más abajo? ¿Estoy igual? ¿Cómo estoy? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estos tres aspectos son importantísimos al momento de colocar precio a un producto. El costo, el mercado y los competidores. ¿Ok? Ahora bien, en relación a precio, existen cuatro estrategias que se usan, dos de ellas con el precio bajo y dos de ellas con el precio alto. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, tenemos una pequeña matriz de producto y precio, ¿verdad? Tengo un producto con el precio alto, ¿sí? Aquí tengo dos estrategias. Puede ser una ventaja competitiva o un uso exclusivo. ¿Ventaja competitiva a qué me refiero? A que de repente puedo dar algo que la competencia no da. ¿Sí? Por eso es el precio. ¿Ok? Por ejemplo, los Audi, los carros Audi son uno de los carros, pues, bastante lujosos, ¿verdad? Comparados tal vez con el Mercedes, con el BMW, los Audi. Y ellos tienen un precio alto porque tienen ventaja competitiva. ¿Y cuál es la ventaja competitiva de ellos? La seguridad del usuario. ¿Sí? Se supone que son los carros más seguros del mundo en cuestiones de frenos, en cuestiones de ¿cómo se llama? De cinturones de seguridad, en cuestiones de carrocería. Son los Audi, en teoría, los carros más seguros del mundo. Entonces, por eso es el precio. Entonces, es una ventaja competitiva. Cosa que los demás no tienen. O tienen otras cosas. O es un artículo de lujo y exclusivo. De repente, yo tuve la oportunidad de conocer, pues, bueno, tuve un facilitador, un catedrático de la universidad que él quería traer una marca de lapiceros cara. Pero estaba negociando y queriendo decir, mire, lo quiero montar más barato, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y sabe qué le dijeron? No. ¿Por qué? Porque esa es la idea, que sea caro. No lo puede montar barato, si no, no se va a vender. ¿Por qué razón? Porque ese fue el posicionamiento que tuvieron y obviamente es de lujo, porque usted de repente le ofrecen un Mercedes-Benz en $5,000 del año. Usted va a decir, a saber qué le pasa a ese carro, ¿verdad? Porque ese carro no vale eso. ¿Sí? Ahora bien, la otra contraparte. Ser percibido como un producto económico. ¿Por qué razón? Porque yo me muevo en base a economía de escala. ¿Qué es eso de economía de escala? Mientras más produzco, más barato me sale la materia prima, puedo tener un poquito más de margen, y eso significa que tengo que vender un montón. ¿Sí? Esa es economía de escala. Tengo que vender un montón. ¿Ok?
Un ejemplo puede ser la nevería. La nevería es percibido como algo un poquito más económico en comparación a su competencia, que sería Boston. Sí, Boston es un poquito más caro. La nevería es más económico. ¿Quién cree que vende más? La nevería. Sarita. Sarita. Interesante. Interesante. Bueno, habría que ver, pero de Boston a la nevería, quizás vende más la nevería que Boston. ¿Ok? Y la última es que cuando yo entro con un precio bajo es porque quiero aumentar mi participación de mercado. Estoy iniciando mi negocio, entonces ¿qué voy a hacer? Estrategia de precio bajo. Puede ser una estrategia, no la única. Entonces, ocupo la estrategia de precio bajo, ¿para qué razón? Para que la gente comience a conocer mi producto, comience a comprarme, y de repente ¿qué hago? A cierto momento lo vuelvo a subir, cuando yo tengo fidelizado a los clientes. Entonces puede ser una estrategia de penetración del mercado. Cuando voy iniciando, hay muchas empresas que hacen eso. Precio de introducción, le dicen. ¿Se han fijado? Precio de introducción. Le dicen, ok, ahorita el precio de introducción tanto, dice. ¿Qué significa? Que después va a ser más caro. ¿Ok? Que hay que aprovechar en ese momento. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la parte de la distribución, formas de distribución. Tenemos los mayoristas, los detallistas y los supermercados. Esto es en cadena de distribución. Pero también están, por ejemplo, la venta directa, las exportaciones y la venta en línea, que también puede ser, que también es venta directa, solo que en línea. ¿Ok? Podemos tener mayoristas exclusivos, mayoristas comunes o premayoreo, como le dicen otros, o mayoristas pequeños. Y los detallistas, pues tenemos las tiendas, las farmacias, las tiendas de conveniencia, salas de belleza, etcétera, ¿verdad? Que son detallistas. Y los supermercados, tenemos supermercados, hipermercados y mini super. Estas son la división. Está lo que es la venta directa. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a vender en forma directa. Por ejemplo, los catálogos, Avon, ¿qué otro? Ética. Aún los multiniveles también venden en forma directa. Amway, Embalife, Omnilife, todo eso, ¿verdad? También se puede vender producto afuera del país, es decir, las exportaciones. ¿Ok? Yo puedo mover mi producto fuera de este país, distribuirlo. O en línea, que en línea tiene la ventaja de venderlo por todos lados. Vamos a ver, Karen, dígame. Levantó la mano. Yo quería comentar una experiencia. Ajá. Que tuve hace poquito, ¿verdad? Excelente. Aquí los, digamos, dependiendo de las colonias que vienen, mandan a preventa, ¿verdad? A proporcionar lo que venden las empresas, ¿verdad? Sí. Pero una señora me dice, mire, me dice la señora de la tienda, yo no sé cómo voy a hacer porque si ya no vienen a sacarme pedido, yo no sé leer y mucho menos sé utilizar un teléfono. Entonces creo que ahí sí tienen que hacer un estudio de mercado las empresas, ¿verdad? Para saber a quiénes van a afectar, porque si la tienda es, digamos, bastante surtida, le va a afectar bastante porque, o sea, ya no va a tener lo mismo, porque le va a tocar salir o pedirlo a nombre de otra tienda para poder surtir, ¿verdad? Sí, ese detalle que usted ha mencionado es cierto. Hay una barrera tecnológica que sí o sí la pandemia ayudó a botarla, pero todavía hay gente que no maneja la tecnología. Y tiene razón. Hay gente que inclusive le gustaría pedir en línea, pero no lo pide porque no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo manejar una computadora. O de repente es un poco complicado que de repente una tienda en línea que tiene que hacer el pedido, después tiene que ir al carrito, después tiene que ir al checkout y hacer todos esos pasos, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Para mucha gente. Y hay gente que tampoco tiene paciencia para eso, ¿verdad? Pero sí está bien interesante la aportación y tiene razón. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Hay que tomar muy en cuenta el tipo de cliente que se le va. Si es una persona, si son clientes bastante sencillos, entonces no complicarlo tanto. Hacerlo más manual, un poquito menos tecnológico, ¿verdad? Porque entonces lo que va a suceder es que la competencia se va a dar cuenta. ¿Y qué creen? Se lo va a facilitar al cliente. ¿Y qué va a pasar? El cliente se va a ir con la competencia, aunque quizás sea mejor su producto, tenga mejor precio, mejor garantía, pero no lo puede pedir, no lo puede comprar. ¿Y cómo va a ser? Ni modo. Topo con el otro, ¿verdad?
Y se suelen dar esos casos, se suelen dar esos casos. ¿Sí? Muy bonita aportación, muchísimas gracias. Y aquí tenemos pues la cadena de suministro, ¿verdad? El fabricante, a un agente, a un mayorista, de ahí a otro mayorista que está en otro país, al minorista y al consumidor, ¿verdad? Básicamente esta es la cadena de suministro. Y ya por último, tenemos la promoción. Que dentro de la mezcla promocional tenemos las promociones de ventas. Ojo con eso, que hay una diferencia entre política de venta y promoción de venta. Por ejemplo, el 2x1 que puso la nevería, esa no era promoción de venta, esa es política de venta. Es decir, eso lo mantienen durante, para siempre, eternamente. Si lo mantienen eternamente, entonces no es promoción. Porque la promoción dura cierto tiempo. ¿Sí? Esa es la característica de la promoción. Está también el telemarketing, la publicidad, que ahí dentro de la publicidad podría entrar lo que es el marketing digital, relaciones públicas, la venta personal, el merchandising y, como dijimos, pues el marketing digital. ¿Ok? Y esto es lo que vamos básicamente a ver el día de mañana, es cómo hacer una estrategia de marketing, que básicamente comprende tres pasos. Definir el mercado meta, quién yo voy a ir, determinar el posicionamiento del producto o la marca, es decir, cómo me perciben, de qué manera me perciben, y diseñar la mezcla del marketing adecuada de las 4P para cada segmento de mercado. ¿Sí? Porque tenemos aquí, inclusive, para segmentar también tenemos varios, estrategias, porque puedo tener una mezcla para varios segmentos, o una mezcla para nichos, o una mezcla para algo más pequeño que un nicho que se le conoce como tribu, ¿sí? Eso lo vamos a ver, pues, el día de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Compañeros? Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame, Zulma. Relacionado a, ya no nos contestaron si nos van a pasar la presentación. Ah, ¿cómo no? Sí, vamos a averiguar la manera de pasarla, no hay problema. Podemos hacerla por secciones, es decir, por semana, para que no sea tan pesado, o al final del curso le pasamos, ¿no? Cualquiera de las dos maneras. Déjenme platicar ahí con los chicos que están acá en cargo de las plataformas para ver cómo lo podemos hacer. Uh-huh. Una pregunta, bueno, no sé si habrá tiempo, si no, igual la podemos repasar mañana. Vaya, hemos hablado más que todo de producto, pero yo tenía curiosidad con los servicios. Ok. Sí, mañana vamos a ver específicamente estrategias. En una de esas estrategias de posicionamiento se habla más de producto porque quizás es lo más común, ¿verdad? Pero cuando hablamos de productos estamos hablando también de servicios, ¿sí? O sea, igual, cuando usted pone precios a los servicios, tiene que ver las tres factores. El costo del servicio, el mercado y el competidor, y así vamos, ¿verdad? Obviamente la parte de distribución ya la cosa cambia, ¿verdad? En la parte de servicio. Si no hay alguna otra pregunta, hasta aquí llegamos. Sí, solo una, discúlpeme, relaciones. ¿La evaluación de estos viernes es conforme a los materiales o conforme a la clase que usted está dando? Conforme a la clase y también a los materiales, ¿verdad? A los dos. Pero vamos a hacer un repaso el día jueves antes del examen, ¿verdad? Gracias. Otra pregunta. Dígame. Otra pregunta. ¿Dónde están los materiales? ¿Dónde los encuentro? Fíjese que ahí se lo tendría que preguntar a la asesora que les comunica con ustedes. Ella es la que sabe. Hay un link donde están los, hay varios videos y lo estuve explorando antier. Ah, ok, gracias. Okay. Sí, ya sabes. En el correo lo mandaron. Sí, al correo, mandan toda la información al correo. Ok. Bueno, compañeros, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su aportación, por las preguntas y todo, y por su atención. Espero que no haya sido pues aburrida la clase. Nos vemos el día de mañana entonces, continuando con este tema.